Bueno, vamos a ganarle a este jefe de aquí. Ni un jarrón puedo romper, he fallado como Link. Y aquí primero me asustó porque pensé que estaba muy difícil. Pero resulta que nada más es caminar así seguidito. Y si no te tropiezas, no te pega. O no sé si había otra manera. ¡No! Mamá, si la primera vez que pasé, lo pasé así, súper. Esa es trampa también. Y último. ¡Ah! ¡No llega, sí llega! ¡No! Bueno, por suerte no baja. Justo cuando esté saliendo. Ahí, mira. Ahí está. Sí llegó. No, llegué, Rinca. Cocoetsin. Hola, Coatzin. Te vi jugando Clash Royale. Hola. Te vi. Mira, ahí va. Este, el que sigue va a ser igual. Cocoetsin. Sí. Está. Holy Calles 3 Round. Mira, si estuviera jugando algún Hero Mode o Master Quest o algo, ya me hubieran dado. Y no me lo imaginé, quería jugar contra ti y te mandaba no te mandé invitación porque dije no. Ahí va. Cuando vaya a la mitad. Ahí está. Cocoetsi. Sí. No soy pro. Ibas caminando. Y te dice, calles, mira. Sed. No es agua normal ahí. Clavo, o sea, no mucho. Es agua normal. Ah, yo leí mal. Ok. Que eso que está ahí abajo no es agua. Y si me vengo para acá y se ve que se mueve. ¿Te oye bien todo ahorita? ¿Cómo te fue? Pero me clavo mucho. Iba a jugar, y te iba a mandar invitación, pero dije, no, ahorita que acabe. Y ahí estuve viendo como 3 veces. Y este. Y nada. No dejabas de jugar. Mira, ay, qué mello. Eso está chido. Cocoetsi. Ya hay en Necrotic a nueva morfa. Jaja, literal, lo dejé. Se me apagó el set. Ok, yo creo que ahí te lo cantan, ¿no? ¡Ay! Cuando brinca, ahí está. Pero ya si se hace, ahí está. Cocoetsi. ¿Qué le hacen al Link? Lo ahorcan, pero creo que le gustó. Mira, mira, fíjate. Así que digas que está sufriendo, que no le está gustando, como que no. Lo está mal. Y le hizo, ¡ay! No puedo hacerle como le hizo realmente porque estamos en horario para niños. Lo que tienes que hacer es que... ¡No! ¡Bájale!
perro. Ah, mira, mira, ya vi. Cuando va ahí es más fácil de agarrar. Ah, maldición, cuando quiero que haga targeting no lo hace. A ver, ahí va. Ya había hecho que no me agarrara. Ahí está. Gabriel Saldán. ¡Yubole! ¡No! Me pegó. Q-Balls. Esa arcada le está gustando mucho a él. Sí. No, aparte, yo no sé cómo hacerle para... Pero no puedo poner atención para... cuando ya ando en una cosa. Ay, yo no sé cómo hacerle cuando él me echa por... No sé cómo hacerle para ver quién es. Ahí está. Ahorita sí lo agarro. ¡Yo volé, Gabriel! Ah, mira, ahí dice algo. El Morfa es el amo del templo del agua. ¿Es esto? ¿No es esto? Sí, jala su núcleo y atácalo, pues sí, pero el güey se mueve mucho mal. ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Ah! Ya no me quedó nada. Y no voy a perder. Odio el target. ¡No! Queda una alda. La voy a resetear si voy perdiendo. No quiero que se guarde otra pérdida. Ya perdí una vez en el templo del lago cuando era chiquito. No. Coco es. ¿Por qué demonios? Sí. Calles 3D. Subí un video nuevo del Superboy, del Super Bowl. Ahí está. Ven. Cocoetsi. Sí. Ah, no, ya vi. En TikTok y lo acabo de subir a YouTube. La verdad, lejos de ser gracioso, cuenta una historia. Cocoetsi. Sí. O esa es la excusa para decir que no es gracioso. Pero véanlo. Al menos ya no me pegaría bien. Cocoetsi. Sí. Al rato o mañana okay. Lo veo cara sonriente blanco. Puede que no lo sepan, pero en mi juventud, decir que jugué es una exageración, pero entrené fútbol americano aproximadamente unos 7 meses, si no es que 6, cuando estaba en la prepa. Sí. ¿Qué onda, Sean? ¿Cómo estás? Ahorita nomás me metí al Yugi para... Sí.
para el login, pero si tengo chance ahorita juego. Ayer jugué varias veces. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Ahora salen dos! Y este... Recuerden que ahorita Cocoetsu cero. ¿Cuál entrenaste más tiempo que yo? Digo, la facilidad era que era en la prepa, o sea, en la misma prepa donde estudiaba. Yo no sabía que tú habías entrenado americano, pero sí. La mecánica cuando hemos estado jugando Ocarina of Time es que grabamos, no. 777. Sí. Déjame descansar, Xpu. Acabo de matar un deck para poder terminar o intentar terminar el deck. ¿Cuál evento? Sí. Ya si me agarro una vez más, pierdo, yo creo. Yo solo menos de 2 meses, Tochito Bandera. Yendo a la fácil porque me bajó mucho. ¡No! Ah, me queda otro. Tochito Bandera está bien. Por eso te digo, jugar es una exageración. Pero siempre no. Link no se va a burlar de mí, es lo único que sé. Ah, sí. La mecánica cuando estamos grabando Zelda, Karina o Karina o también un tipo en específico, es de que Cocoetsu. Acabamos una un calabozo y después seguimos y lo grabamos nada más el jefe, ¿no? No lo que hacemos, nada más el jefe y grabamos hasta que el juego nos dice a dónde tenemos que ir. Hasta que el juego me dice a dónde debo de ir, dejamos de grabar. Y no, y que llegamos ahí a la puerta, ¿eh? ¿Por qué soy tan fuerte? Ah, mira, y se cae todo el agua. Excelente. ¿Y el corazón? No manches.
Aparte de lo horriblemente tardado que estuvo esto. No sé dónde está el último. El último frasco. También hice unos dibujitos, Quatzin. Pues tú que eres. Me apoyas tanto y me quieres tanto. Hice unos dibujitos. Y subí las fotos a Instagram y los videos a YouTube. Mira, está Ruto. Caíste en todo. Hubiera esperado. No esperaba nada menos de ti. Mándame el nombre. Que va a ser mi. Ya que escogí como mi esposo. El dominio de Sora y su gente regresará a su estado original eventualmente. Y como una recompensa, te otorgo mi amor eterno hacia ti. Bueno, eso es lo que quería decir, pero no creo que pueda ofrecer eso ahora. Tengo que cuidar el templo del agua como el sabio del agua. Y tú ahora estás buscando a la princesa Zelda, ¿verdad? Ah, no puede esconderse. Tú no puedes esconder nada de mí. La princesa Zelda está viva y puedo sentirlo, solo no te descorazones, no pierdas la esperanza. Puedo decir que nada te va a detener en tu empresa para la justicia y la paz. Toma este medallón y tómalo respetuosamente. Creo que ya sé cuál parte es la que sigue, pero no me acuerdo bien, así que... Ah, Quatzin, también actualicé la foto de los sombreros en la página de Acerca de... Oh, está más bonita. Si ves a Shake, dale mi agradecimiento, ok. Ah, mira, ella conoce a Shake. ¿O Shake? Yo le digo Shake. Y sube el templo del arco. Algo de lo que logras porque... Mira, ahí está Shake. Mientras el agua sube, la maldad se va del lago. Cocoetsu. Lo hiciste. Sed. Jeje, ¿cómo traduces? Antes traducía más, pero luego como no había casi tanta gente viéndome, era muy cansado. Los que hice de Breath of the Wild eran geniales. ¿Acaso Ruto me mandó un agradecimiento? Ya veo. Tenemos que hacer que regrese la paz a Hyrule por nuestro bien, ¿no? ¿Acaso no? Mira allá, calles en todo. Juntos, tú y la princesa Ruto destruyeron el monstruo malvado. Sí, esa es una trampa porque tienes que ver ahí para conseguir las flechas de fuego. De hecho, ya lo había hecho, pero... Una vez más, el lago está lleno de agua pura. Como siempre fue. Como siempre fue aquí. Está lleno, nada más que el dominio Sora sigue congelado. Pero creo que vuelve a salir la gente. ¡Ah! Esos ojazos rojos de Shake. ¡Ah! Ya se peló. ¿Tú le sabes este Quatzin? ¿Le sabes? Ah, mira, ahí está arriba. ¿Le sabes aquí a lo de Zelda? ¡Ah, se mamó! No me acordaba de eso. Ah, pero si te fijan, lo haces para que veas eso. O sea, para que veas esa estructura que estaba en el agua. Se mamó. ¿Qué necesidad tenía de brincar al agua? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Ahí está. Cocoetsin. Ser. No, nunca jugué Zelda.
¿Qué fue? ¿Se están burlando de mí o qué? Mira. Léele. Dice, cuando el agua llene el lago, tírale a la luz de la mañana. Y ahí le tiré, no que... Ay. A ver. No hay luz de la mañana ahorita. Pero déjame acordarme la canción. Este es para que sepan. Porque creo que esas flechas no son 100% necesarias. Pero te obligaron a voltear. Eso es lo que pasó. El sol es adelante, abajo, arriba, adelante, abajo, arriba. Está. La luz de la mañana quiere decir que cuando el sol está subiendo. Ahí está. ¿Así? Cocoetzin. Sed. ¿Cómo estaba en inglés y en ese entonces ni como sabía, en pues me aburría? Pues me aburría. Bueno, entonces no sé cuántos has visto, pero si luego vas viendo, espero grabarlo en el momento adecuado. Ahí están las flechas de fuego. La cuestión es de que las tienes que hacer ahí porque no, si no hay agua, no puedes llegar ahí arriba. Adelante, abajo. Okay, no. Vamos a ver qué canción es. Esta es la que hace que aparezcan cosas. Cocoetzin. Sed. Jeje, como el Mario 64. Solo bueno, porque era entonces, muy intuitivo lo jugaba. Link es niño. Y entonces, como que se supone que viaja en el tiempo, entonces está en el futuro. Y entonces cuando regresa dicen que Impa, que era la guardia de la princesa. Mira si había manera desde antes. La pregunta es, ¿llegó desde acá? No, mira, creo, ¿no? Esto ya me intrigó. ¿Para qué está ese maldito espantapájaros? Ya una vez que salgamos de aquí ya vas a poder escoger el disfrazito que quieres que le ponga a alguien. Pero ahorita no se puede porque necesito el azul para poder respirar cuando está en el agua. Yo juraba que había una pieza de corazón que solo se puede conseguir aquí con las botas.
Esas hadas gorditas te dan, te dan magia y... Bueno, gorditas porque no se les ve el... No se les ven las alitas. No estoy diciendo que esté mal. Cocoetzin. Sed. Redondas. No, pues que todas se ven... Todas se ven redondas porque... Mira, ¿ves? Esa es redonda. Cocoetzin. Sed. Chirocho. Gracias. Dime que se oyó. ¿Sí se oyó? No. ¿Sí se oyó Coetzin? Cocoetzin. Ah, ok. Sí. Es que tengo conectado el audio diferente. ¿Sí se oyó? Cocoetzin. Me encanta cómo disfrutas ese... Case 3 y, bueno, y entonces regresas. Y entonces la... Cocoetzin. Sed. Gracias. Dice, oye. Dice aquí, gracias. Aquí, gracias. Así dice, ¿no? Cocoetzin. Aquí. Sed. Agio, me encanta cómo has disfrutado. Mira, aquí pescas. Cuando eres niño y cuando eres grande. Sicted Stone Zero. Sed. Buenos días, señor Sicted Stone. Hola, apestoso. ¿A poco ya sabes usar tu computadora? Sicted Stone Zero. Si va Pirri como el otro día que aquí estuviste. Hueles feo. Estabas dando unos besotes. Sicted Stone Zero. Sed. Subale el volumen a su voz. ¿A mi voz? Alto. Espérate, déjame pongo aquí el... Sicted Stone Zero. Sed. Juegue en emulador, no. Y juegue en emulador, que soy una persona responsable que no da malas, malos ejemplos a las personas. Y que puedo hablar. ¿De qué es un emulador? Puedo hablar de... Sicted Stone Zero. Sed. No tiene nada de malo jugar en emulador. Es un tema muy, muy abierto. De qué tiene de malo y qué no tiene de malo. Pero definitivamente es algo... Es contenido robado. Básicamente. Sicted Stone Zero. Malo irle a la América... Malo irle pues, a la América. La persona que le va a la América tiene sus motivos. A veces más importantes que las, que las corazonadas o cosas así. Mira, aquí no me había aventado con las botirres. Déjame de viento. Estamos grabando hasta que el juego me diga dónde ir. Cero. Es sed. Pobre de seguro y medio la chorro. La persona que le va a la América es pobre de pues seguro ser pobre y medio pobre chorro. No tiene nada de malo. Hay que... Ah, aquí hay un corazón. Un cuarto de corazón. Ah, no, me escolto. Bueno, mejor. Sicted Stone Zero. Sed. Ser pobre no tiene nada de malo. Malo ¿verdad? Es robar. Malo es dañar a otras personas. Eso es malo.
¿Qué onda con el Sed. Tiburón? Me encanta ese tiburón. Perdón. Sicted Stone Cell. Sed. Pero Senaco, Cholo e irle al América sí. Sicted Stone Cell. Sed. Nacos putos. Recuerda que en este... Ahí está, mira. Sicted Stone Cell. ¿Ganaron los Rams? ¿Quién ganó? Sicted Stone Cell. Sed. ¿Quién ganó el Super Bowl? Sicted Stone Cell. ¿A quién le Cincinnati? Ibas? Sion 777. No importa, papi. Acuérdate que aquí, perdón, salí, aquí hay que atender. Llamaron para cenar. Sicted Stone Cell. Sed. Puro naco le va a los Rams. Me duelen los huevos, ayuda. Recuerda que no puedes andar diciendo tanta babosada aquí, Mira, ahí está Epona. Vente, Epona. Sicted Stone Cell. Sed. Ayuda, mi papá me está pegando. Ah, chamaco. Sicted Stone Cell. Síguele y te voy a banear. Ayuda. Sicted Stone Cell. Sed. Augu. Sicted Stone Cell. Ya sé que es broma, Sed. Según tú. Sicted Stone Cell. Sed. Ya no me pegues. Sicted Stone Cell. Sed. Era broma. Sicted Stone Cell. Sed. No me pegues. ¿Qué pedo? Sicted Stone Cell. Sed. Agaú. Sicted Stone Cell. Sed. Ya me dejo de pegar el hijo de la chingada. Deja de decir cosas así. Estamos grabando para YouTube. Sicted Stone Cell. Sed. ¿Me puedo portar bien? Sion 777. Sed. Huele a ban aquí. Sí, ya lo voy a banear. Lo que pasa es que es un niño chiflado. Si lo baneas, se sienten. Sicted Stone Cell. Sed. Me voy a echar pomada de la campana, ahorita regreso. Sicted Stone Cell. Sed. Voy a mear y a lavarme los dientes. Sion 777. Ok. Sed. Y lo peor es que el van va a ser lo más sucuquente. Sicted Stone Cell. Ya se va. Ahorita regreso. Sion 777. Sed. Ya denle van. Jajaja. Sicted Stone Cell. Sed. Era broma. Sicted Stone Cell. Sed. Solo y me la no está hablando los nadie. Me está diciendo dónde hay que ir. Ay, se va a quitar. Sion 777. Sed. Van. A la siguiente van, lo baneamos. Cocoetzin. C.
Cotzet. Hola, Cotzet. Calles 3, Saurio. Ahí está, ya me habla la nave. Sictet Town 0. Sí, papu. De hecho, subí un video mamalón en YouTube. Vamos a buscar a alguien que sepa algo de los otros sabios. Changos. No había oído nada más Sictet Town 0. Algo más ambiguo en este maldito juego, no lo recuerdo. Ya vi el video, güey. ¿Te gustó el video, papu? Para que luego les invito Takis Fuego. Cocoetzin. Sed. Ya me voy a dormir, ¿ya te cara vas a de letargamiento? Sí, no creo quedarme mucho rato, Cocoetzin. Y te agradezco mucho que hayas venido. Sictet Town 0. Sed. ¿Hasta cómo te quitaste la camisa para enseñar la camiseta del Super Bowl? Los taquis azules y todo el desmadre. Claro, bebé, ya Sictet sabes. Sictet Town 0. Sed. ¿Te sientes bien? Sabes que nadie te quiere como yo. Ay, fuego azul. Déjame ir por fuego azul. No, primero por flechas. Sictet Town 0. Sed. Yo ayer saqué mi pito por la ventana del avión. Sictet Town 0. Sed. Y sí voló. Cocoetzin. Gracias, Cocoetzin. Descansa mandando un beso. Espero que tú también puedas descansar bien. Cocoetzin. Sed. Gracias. Thank you.
Y bueno, aquí vamos. Necesito esa flama azul que está hasta allá arriba. Flechas de fuego gastan magia. Ah, no, pero no mucha. David Rodríguez 25. Buenas, David Rodríguez, ¿cómo sí. estás? Buenas. Estamos jugando. Después de que pasó el Super Bowl y subí un video conmemorativo de que hayas en todo disfrutando el Super Bowl. David Rodríguez 25. Sí. Aquí andamos los dos. Estoy bien, ¿y tú? Esforzándonos aquí con toda nuestra gente que nos está viendo. Quise conectarme un ratito. ¡Chin! Déjenme checar algo rápido en el celular. Quise conectarme un ratito para jugar. Saludar a la gente que venía. No, ya pasó. No pasa nada. David Rodríguez 25. Sed. ¿Y qué tal el Zelda? ¿Y qué tal el Zelda? Bien, de hecho, después de 1000 años, nada exagerado la reacción. Pude pasar el templo del agua. Me tomó mucho, mucho tiempo. Y ahorita regresé para liberar la tienda de los horas, que es donde te dan otro. Donde puedes comprar, creo que otra disfraz azul. Ayer hice unos dibujos para... No, el Zelda David me gusta Rodríguez, mucho. 25. El tedioso templo del agua. Sí, la verdad, o sea... El tedioso todo lo que alguien templo puede decir del que agua. Eso, que exagerados los que se quejan y todo. La verdad, lo reto a que lo jueguen. Es tedioso, ajá. Más que otra cosa es tedioso. Y realmente crees que ya lo recorriste todo y todavía te falta. Y dices, no, hombre, ya tengo una llave y todavía te falta. No, sigo sin entender qué onda con el que lo planeó. Porque sí, definitivamente los demás templos también tienen lo suyo, ¿verdad? Pero estoy tratando de recordar dónde se consiguen las flechas de hielo, pero no me acuerdo. Ahí luego vemos. Yo este juego lo he jugado muchas veces. David Rodríguez 25. ¿Qué pasa? Ser. Espérate. El que planeó el templo del agua debe odiar a todo el mundo. Estoy oyendo una escultura. Sí.
sí, definitivamente es una escultura. Ahí está. ¿Ahí hay algo? No se ve nada. Y la verdad estoy reduciendo la cantidad de muertes en el juego lo mayor posible. Sí me estoy cuidando mucho de eso. ¿Tú dónde lo jugaste? ¿En 64? ¿Algún remake? ¿Algún remaster? O sea, yo en su tiempo no tuve 64. Siempre viví con equipos, o sea, equipos prestados o cosas así. David Rodríguez, 25. Con el control de GameCube. Sí. Ah, muy bueno. Lo jugué en la Wii con control de GameCube XT. O sea, yo... Para mí no significa tanto el control de GameCube, pero... Pero definitivamente es chido. De hecho, yo tengo un control... No, de GameCube... Yo tenía un amigo que tenía un Wavebird, que era el inalámbrico. Uno gris. Medio plateadito. Está buenísimo ese. Y de los controles tipo GameCube, yo tengo uno de Wii, pero de los que se conectan. Y tengo uno de Wario, muy bonito. Por ahí lo tengo. De hecho, hoy lo estuve viendo mucho porque acomodé unas cajas. 47 minutos, papi, y llevamos. Y lo único que quiero es es liberar a los pobres horas de la tienda. A ver, me voy a poner por acá porque a ver si hay algo. Si no, nada más me va a tronar mis patitas cuando caiga. Efectivamente, me troné mis patirris. En Wii. Ah, es que en Wii se pueden jugar. En Wii se podían jugar los juegos de GameCube. ¿Eh? Me imagino que ahí es donde le diste. Ahí está. ¿Por qué no hizo torre interior? Y ahí está. Qué bonito Sora. David Rodríguez, 25. Sí, claro. O sea, tú jugaste la versión de GameCube. Si se podían jugar juegos de GameCube. O compraste en la tienda virtual. Bueno, David Rodríguez, 25. Es una excepción. Sí. Pero mi papá hackeó el Wii XT. Aquí ahorita anda un niño chiflado que lo regañé por juegos así, que es todo eso, pero es diferente. Pues bueno, o sea, así lo jugaste. Y lo disfrutaste, digo, yo creo que es lo más importante. Bueno, yo creo que esto se pueden agarrar con la... Con las botas del viento, ¿no? No me acuerdo. No estoy seguro dónde se consigue. Así que vamos a seguir. Quedamos... David Rodríguez, 25. Cero. Ah, ¿nunca lo terminaste? Si estoy a punto de llegar al templo del espíritu. Porque mi hermana dañó el control la atención y estas nunca lo aquí, terminé porque... XT. Ah, es que de ahí no puedes brincar. Para que te pasaras por el otro lado y aún así tuvieras movimiento. Aquí debe haber. Huh?
y no se podía jugar con el control de Wii. Digo, le faltan botones, pero creo que David sí se debería. 25. Lo estoy jugando en el Switch, en sí. ¿En qué lo estás jugando? Con el Plus. Con un controlito genérico. Mira. En el Switch. A ver, me dijo ahorita Navi. Hay que buscar a alguien que sepa dónde hay que ir. David Rodríguez, 25. ¿Cuál es mi Zelda favorito? Sed. ¿Y cuál es tu Zelda favorito? Si no metiéramos este, yo diría que el de Super. Digo, a fin de cuentas, el de Super es el que más jugué también. No te puedo decir mucho acerca de qué tan bueno soy así jugándolo y eso, pero... Porque casi me lo leí antes de jugarlo en las revistas que compraba. Bájate ya, maldición. ¿Quién puede saber? Ah, mira. Casualmente aquí tenemos que venir. Ah, se está quemando. No me acuerdo de esto. Ahí está Shake. Hazte para atrás que dicen todo. Ah, mira, este es el templo que en donde te quedaste, ¿no? David Rodríguez, 25. Ser. No. Fue en el último. Ah, en el desierto. David Rodríguez, 25. Ser. En el del desierto. ¿Cómo dijiste que en el de los espíritus? ¿Y ahora? Lo que no saben es que ya hice la parte David que es del Rodríguez, niño. Sí, ese es el de las sombras. Sí. Ah, este te entendí, es el, de, los el de las sombras. Parece que ya estás reanimándote. ¿Qué dicen todo? Una cosa terrible ha pasado. Un espíritu se ha liberado. Impa, la líder de la Villa Kakariko, selló ese espíritu en el fondo de este pozo. Pero la fuerza del espíritu es tan fuerte que el sello del pozo se rompió y escapó al mundo. Yo creo que Impa fue al templo de las sombras para sellarlo. Pero va a estar en peligro si nadie le ayuda. Impa es uno de los seis sabios. Destruye el espíritu de sombra y salva a Impa. Hay una entrada al templo del suelo debajo del cementerio, detrás de esta villa, debajo del cementerio. La única cosa que puedo decir es enseñarte la melodía que te va a traer al templo de las sombras. Esta es la melodía que va a traerte, que va a traer infinita oscuridad, que te va a llevar hacia la infinita oscuridad que absorbe incluso el tiempo. Escucha la nocturna de las sombras. Atrás, adelante, adelante, atrás, adelante. Ay, está difícil eso, pero está chida. Ah, Shake trae nachillas. En el Morales. Thank you.
aprendiste el nocturno de las sombras, la nocturna de las sombras. Déjame hacerme cargo de la villa. Estoy contando contigo, que ahí es en todo. Está chido, te hacen regresar a fuerzas. Mira, yo tengo más. Ah, yo tengo todas. A ver. Sal a mis otros hermanos. Estoy seguro que te darán algo bueno. Ya recogí todos los premios. Ah, este faltaba. El curso. La maldición se ha levantado. Te regalo algo. ¿Pomchus? No. Señor, de todos los regalos que me han dado, este ha sido el peor. Hola. No, sí se pasaron de lanza. Vamos a dejar de grabar y vamos a ver si jugamos otra cosa en cuanto entremos. Ahí cuando puedas, David, checas en TikTok mi videillo más nuevillo. David Rodríguez 25. Sed. Ok. La tumba real. Mensajito suelo, pero no sé qué. Dijo que estaba debajo del cementerio. Ah.
Estoy seguro que este es Dante, ¿no? Este es lo de Dante, sí, no es aquí, sí, no es aquí, hay pelota. Increíble. Qué increíble sorpresa. Bueno, vamos a quien lea esto, estoy esperándolo, soy Dan Pedro. Dijo, está debajo del cementerio. Pero... ay, no puede ser. Sí, dijo debajo del cementerio, ¿no? Está debajo del cementerio. Chiquenata. Dice, ¿es jugado el Nocturno del Sombra? ¡Ah! ¡Qué menso estoy! Tienes que cantarlo. ¡Ah! Me lo acordé, me morí. ¡Pim, pim, 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 pim! El Nocturno de las Sombras te lleva ahí, a donde no podíamos llegar. Estoy muy tonto. Y vamos a entrar al cementerio. Digo, me imagino que
¿Hay otras maneras? Parece que no. O alguien menos tronco que yo sí podría hacerlo. Y con eso nos despedimos del templo. ¡Uy! Del templo de las sombras. Y luego lo acabamos de jugar.